de ayer a horas 20 horas se produjo pues un hecho delictivo en el kilómetro 87.5 de la carretera Panamericana Norte, específicamente en el Grifo Celeste. A las 8 y 4 minutos irrumpieron dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal, ¿ya?, quienes se encontraban prevenidos con arma de fuego. Han reducido al personal, a los empleados del grifo, los han llevado a un ambiente del grifo, ¿ya?, y les han quitado sus pertenencias. Uno de los empleados que ha puesto resistencia, pues estos miserables le han disparado, ¿ya?, igual le quitaron sus pertenencias, dinero fruto de la venta del día. Un monto que está por determinarse, no es mucho, pero también le han quitado sus pertenencias y se han dado a la fuga. El herido pues ha sido evacuado por su mismo compañero al hospital de Chancay y lamentablemente pues llevó cadáver. La víctima responde al nombre de Rolly Rosmel Cienfuegos Rivera, de 28 años, empleado de dicho grifo. De veras que lamentamos la pérdida de este empleado, ¿no?, que impuso resistencia y bueno, fue alcanzado por un proyectil, ¿no?, disparo de arma de fuego. Dos sujetos que estaban a bordo de esta moto lineal, ¿han sido identificados con un trabajo de investigación? Estamos en eso. Inmediatamente, al suscitarse los hechos, al llegar al nosocomio, fuimos alertados. Quien habla con todo el personal, hemos ido al lugar de los hechos, hemos hecho operativos por la zona, lugares de incidencia delictiva y otros puntos. ¿El grifo cuenta con cámaras de seguridad? Efectivamente, estamos a la espera, ya nos han proporcionado algún material que se está realizando la investigación de manera reservada, porque estos hechos no pueden quedar impunes. Estamos trabajando, estamos poniendo el esfuerzo de Nadao a fin de ubicar, identificar y capturar, ¿ya?, por la manera, la forma más rápida a estos miserables, ¿ya? Porque la verdad, esto no podemos permitir, los ciudadanos, menos nosotros como autoridades policiales, que vengan sucediendo este tipo de hechos. Ya estamos trabajando, poniendo todo el esfuerzo a fin de ubicar y capturar a estos delincuentes. Su permanencia de ustedes hasta el 15, porque tenemos entendido que el comisario de Chancay, Antonio Peto Torres, se encuentra de vacaciones. Efectivamente, por disposición del comando he venido a relevarlo por estos días que ha pedido permiso a cuentas de vacaciones por motivos familiares. Entonces, voy a estar hasta el día 15 del presente mes en esta localidad como comisario de este distrito de Chancay. Solamente espero que la comunidad, si tiene alguna información, me la haga llegar para poder empezar a trabajar con el personal policial de la mejor manera posible, a fin de que la ciudadanía pues esté tranquila y conforme con el trabajo policial.